no aprendemos más. Con el tema de los fuegos artificiales no aprendemos más. No sé lo que nos pasa, pero no aprendemos más. Y sabe que estos estruendos afectan a nuestras mascotas, afectan a personas que están enfermas, que están internadas en su casa, afecta a muchísima gente, gente con distintos tipos de trastornos, en el caso de los autistas, por ejemplo, los tienen que encerrar en algún lugar para aislarlos, ponerles auriculares. Esto es un escándalo. Y te voy a decir una cosa, no solo eso. En algunos restaurantes, negocios, se ponen todos de acuerdo y propician aún más y los venden. No vengan porque van a comer rico, van a pagar mucho y además les damos los fuegos de artificio como un gran show. Esto no se puede admitir más. Esta es la parte muy negativa, que algún día vamos a tener que poner las cosas en serio. Y los funcionarios van a tener que hacer algo, ¿no? Hay otra parte que es, podemos decir, positiva. No sé, Paula D'Ambrosio. Es positivo, sí, porque claro, a ver, esa parte negativa que vos mencionabas incluye también a los heridos por pirotecnia, sí, aquellas personas que se queman, que se lastiman, que tienen afectada la visión, bueno, todos esos que ingresan dentro del porcentaje de heridos en el hospital de quemados, en institutos dedicados a la visión, como por ejemplo la GLEICE, pero año tras año vemos que los números van bajando. Sí. Eso es lo positivo, ¿no? Sí. Que los números vayan bajando. Mira, vamos a comparar en los últimos años. El uso de fuegos de artificio, pero bajan los heridos. En realidad baja el uso de fuegos artificiales. ¿Eh? Este año el consumo ha bajado. Quizás tenga que ver, a ver, tiene una vinculación directa con dos cosas. Primero, con lo económico. Sí. Que la gente no puede comprar de la manera que compraba en otros años. Bien, y por el otro lado, que también se ha gastado mucho en el Mundial. Claro, y entonces con la Navidad, bueno, todavía no se ha comprado tanto. A ver qué pasó. Mirá, en el 2022, en el Hospital del Quemado, 9 heridos en comparación con el 2019, sí, lo vamos a comparar, 80 heridos, en el 2020, 41 heridos y en el 2021, 53 heridos. Ajá. Hubo un cambio bastante importante. Sí. El Hospital Oftalmológico Santa Lucía tuvo 5 heridos, 2 de ellos menores de edad, y mencionábamos la GLEICE, que son los dos institutos a donde son derivadas las personas que tienen afecciones en la visión, 2 heridos y los 2 menores de edad. ¿Sí? A ver, esto realmente es muy complicado porque muchas veces los menores son los que utilizan los fuegos de artificio con la complicación que esto trae, ¿no? Por supuesto. Claro. Ojalá no los utilizaran ni los adultos. Claro. Pero es mucho más complicado cuando son menores. Por supuesto. Padres responsables detrás de menores heridos. Padres muy responsables.